Las pinturas de Rafael Huerta Carreón son espejos mágicos que reflejan la sencillez y la majestuosidad de la naturaleza. Verdes colinas plenas de nopales y magueyes se han dejado descubrir por sinuosos caminos que nos llevan a la sombra de un árbol o muestran escenarios donde los volcanes mexiquenses imponen su deslumbrante belleza. Las montañas nevadas aparecen conviviendo en armonía con un cielo infinito, embriagado por el blanco de las nubes, suavemente transfiguradas por el viento. Un viento que llevó hasta esos hermosos lugares a Rafael Huerta, quien jugando con su pincel ha logrado plasmar en el lienzo con precisión casi fotográfica el esplendor del campo. El 8 de enero de 1948 nace Rafael Huerta Carreón, en la capital de la República Mexicana, lugar en el que apreció por primera vez la belleza del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. A temprana edad, su familia se traslada a vivir a la exhacienda San Lorenzo en Zapata, Hidalgo, lejos del ruido y la agitada vida de la ciudad. Desde niño mostró aptitudes para el dibujo, heredando este talento de la rama paterna, ya que su abuela dibujaba en servilletas y su padre fue un excelente pintor y dibujante taurino. A pesar de esto, el pequeño no aprendió los rudimentos del dibujo y la pintura con su padre. Fue discípulo directo de la naturaleza. Creció rodeado de todos los elementos que desde pequeño han conformado su pintura: llanos, arboledas, rebaños, los matices del amanecer hasta el anochecer, robando sin querer la esencia de la atmósfera de estos lugares. En ese ambiente, tuvo el tiempo necesario para estudiar los paisajes que le rodeaban. Como resultado de esas experiencias de su pintura, podemos respirar el aire limpio y transparente que nos permite encontrarnos con la naturaleza. A los 18 años, Rafael inicia sus estudios de fotografía, desarrollándose exitosamente en esta profesión, que pudo concretar a la par de su carrera profesional como pintor autodidacta. En 1968, participa en su primera exposición pictórica con el Grupo Experimental de Arte, en Ciudad de Sahagún, Hidalgo. No son muchos los pintores que han logrado recrear el esplendor de la naturaleza en un cuadro. El paisaje no solo requiere del dominio técnico, es necesario imprimirle un toque mágico que nos transporte hasta donde el pintor se lo proponga. Uno de esos pocos maestros del lienzo que logró la perfección en el paisaje fue el pintor mexicano José María Velasco, quien un siglo antes pintó escenarios parecidos a los de Huerta Carreón. Rafael conoció la pintura de José María Velasco cuando tenía 30 años de edad. Quedó sorprendido por las similitudes de sus obras, y más aún por algunos sitios comunes, pues años atrás, Velasco vivió y pintó los lugares donde Rafael creció. Mi encuentro con Velasco fue como a los 30 años más o menos que tenía yo de edad, y fue al visitar el Museo de Arte Moderno. No sé si entré a ver pintura o entré a ver esculturas o simplemente fue porque entré por casualidad al Museo de Arte Moderno y me encuentro con el cuadro que se llama La Hacienda de Chimalpa del maestro Velasco, ¿no? Entonces mi encuentro fue impactante porque cuando vi ese cuadro me di cuenta de que ese lugar que estaba retratado por el maestro yo lo conocía y además lo había pintado y había yo correteado por esa hacienda, ¿no? Adentro y fuera de la hacienda. Entonces fue impactante. Aunque ha realizado algunas copias de cuadros de Velasco, cabe mencionar que este no es una de las influencias más importantes de Huerta Carreón. Corot, paisajista francés, del que ha hecho algunas copias, y Velázquez, son algunos de los pintores que ha estudiado
y han ejercido cierta influencia en él. A lo largo de su trayectoria, ha expuesto en más de 150 foros y su obra ha sido publicada en revistas especializadas y diarios de circulación nacional e internacional. Una de las publicaciones más importantes donde aparece su obra es el Diccionario Biográfico Enciclopédico de la Pintura Mexicana. La obra de Rafael Huerta Carreón ha recorrido el país de extremo a extremo, desde Chihuahua hasta Chiapas. Sus cuadros han sido admirados en distintos recintos. Importantes galerías y museos han abierto sus puertas al público para mostrar el trabajo del artista. Su obra ha sido merecedora del reconocimiento en otros países, pues se ha expuesto en Estados Unidos, Argentina, España, Francia y Bélgica. Pocos son los artistas que han tenido la distinción de que un presidente de la República inaugure sus exposiciones. Tal es el caso de Huerta Carreón. El entonces presidente de la República Mexicana, licenciado José López Portillo, inauguró su exposición en 1980, junto con el gobernador del estado de Hidalgo, licenciado Jorge Rojo Lugo. A partir de entonces, personalidades de la esfera política, universitaria y artístico-cultural han estado presentes en las inauguraciones del maestro, apreciando su arte, valorando su trabajo y en varias ocasiones adquiriendo algunas de sus obras para enriquecer el acervo nacional, estatal o bien las colecciones personales. Una de las condecoraciones más importantes que Rafael Huerta ha recibido es la Presea de Artes Cecilio A. Robelo, que le otorgó la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Gobierno del Estado en 1994. Sin hacer concesiones acerca de las teorías científicas sobre la naturaleza de la luz, Huerta se dedica a pintar lo que ve, acorde con los cánones de la corriente realista. En la trayectoria de Rafael, destaca su predilección por el realismo, corriente con la que se identifica plenamente. Sin embargo, también ha incursionado en el costumbrismo y el figurativismo. Los temas que actualmente aborda el artista son el paisaje, el bodegón, el retrato, el desnudo y el taurino. La pintura de Rafael Huerta huele a girasoles, a Santa María y mastuerzos, a flor de maguey y a frescas tunas. Es un artista sencillo y su pintura es así. Pura, diáfana, sin afectación. No necesita de subterfugios para mostrar la belleza del Popocatépetl o del Iztaccíhuatl.